Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una vez más estamos aquí en la pantalla del Canal 4 con una buena señal para compartir este instantánea sanjuanina como lo hacemos cada viernes para reunirnos luego de las noticias aquí en el Canal de San Juan. Vamos a compartir este programa porque 30 minutos por allí nos es poco para mostrar toda la actividad que vamos recopilando durante la semana. Así que empezamos rápidamente y lo hacemos con algo importante que tiene que ver con los océanos. Vaya la importancia de la existencia de los océanos. Se ha celebrado el Día de los Océanos y por eso queremos destacarlo aquí en Instantánea San Juanina. 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Los mares generan la mayor parte del oxígeno que respiramos, absorben una gran cantidad de las emisiones de carbono, ofrecen comida y nutrientes, regulan el clima y son económicamente importantes para los países que viven, en gran parte, del turismo, la pesca y otros recursos marinos que les generan sus ingresos. A pesar de que los océanos cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, solo el 1% están protegidos. Debajo del manto azul del mar se aloja entre el 50 y el 80% de la vida de nuestro planeta y tan solo el 5% ha sido explorado por el hombre. La existencia de agua permite que la Tierra sea el único planeta de nuestro sistema solar en albergar vida. Por su gran importancia, la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó en 2009 el 8 de junio como el Día Mundial de los Océanos. Pero no todo es colorido para los mares. En este día también se aprovecha para informar a la opinión pública sobre las terribles consecuencias que la actividad humana tiene sobre los océanos. Allí habitan más de 178 millones de especies. Unos 130 millones de ejemplares terminan en las redes de pesca anualmente. Y es precisamente este uno de los problemas, pues el 75% de las zonas pesqueras experimentan una sobrepesca, llevando a algunas especies al peligro de extinción, como por ejemplo el atún, el tiburón, el pez espada, el salmón, así como las poblaciones de marlines, entre otras especies. Más de 150 delfines y mariposas mueren a diario, a causa de los enredos por los aparejos de pesca, lo que se traduce lamentablemente en un promedio anual de 54.759 animales que pierden la vida. El 80% de la contaminación de los océanos es provocada por los seres humanos. Más de 13 millones de toneladas van a parar a ellos y se calcula que para 2050 sean más de 155 millones de toneladas entre desechos plásticos en un 90%, aguas residuales 70%, además de residuos industriales, material radioactivo, petróleo derramado y contaminación atmosférica. Precisamente, la contaminación por los plásticos está costando la vida de más de 1 millón de aves marinas y de 100.000 mamíferos marinos. Entre otros, la ballena de aleta, el pez Napoleón, la vaquita marina, la tortuga verde, los pingüinos de las Islas Galápagos, los delfines de cabeza blanca, la tortuga carey, las ballenas azules y la tortuga laúd. 270.000 toneladas de plástico están flotando en los océanos del mundo y si los fragmentamos llegarían a ser más de 5 billones de trozos, lo suficiente como para llenar más de 33.800 camiones de basura. Más del 70% de las especies marinas han sido reportadas como afectadas por la ingesta de polímeros, con graves consecuencias para su salud hasta el punto de la muerte. Cerca de la mitad de los ecosistemas costeros del mundo están en riesgo de ser totalmente degradados. 70.000 productos químicos sintéticos son vertidos a los mares de manera constante, sin que se haga nada al respecto. Los peces comen plástico de los océanos y los humanos consumimos esos peces. Ante este panorama tan desalentador, ¿qué podemos hacer? No beber agua embotellada en plástico, no tirar colillas de cigarrillos al medio ambiente, usar menos plástico y reutilizar los que ya se tienen, disminuir la huella de carbono, utilizar vehículos no contaminantes o usar envases de vidrio. Es momento de que la población del planeta considere los desafíos que debemos enfrentar. El cambio está en nuestras manos. Además, podemos y estamos obligados a hacer la diferencia.
los océanos que albergan tanta vida y que ocupan una gran superficie de nuestro planeta y que obviamente necesitan del cuidado, de que cada uno de nosotros aportemos también un granito de arena para que no se contaminen, para poder seguir preservando la vida en estos océanos. Y obviamente también cuidando la naturaleza estamos también evitando el calentamiento global y todo lo relacionado para que los océanos cambien y obviamente también por allí perezcan muchos animales y mucha flora que se genera y que se reproduce y se produce allí en los océanos. Por eso hemos querido destacar esta fecha tan importante aquí en Instantáneas Sanjuaninas. Se terminó el primer bloque, pero tenemos más para compartir luego de esta pausa. Ya volvemos. Asfaltera del Oeste, empresa líder en impermeabilizante para techos, dispone para usted del surtido más completo en membranas, telgopor y lana de vidrio de excelente calidad y a los mejores precios de plaza. Emulsión asfáltica por 18 litros, 2.149 pesos. Membrana por 10 metros cuadrados con aluminio flexible, 3.690 pesos. Asfaltera del Oeste saluda muy afectuosamente a todos los ingenieros de nuestra provincia al celebrarse el Día de la Ingeniería. Asfaltera del Oeste los espera en calle Maipú, 577 Oeste, esquina Salta. La Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan hace llegar un afectuoso saludo a todos los bioquímicos de nuestra provincia al celebrarse su día. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, calle Santa Fe, 666 Este. ATSA Sanidad San Juan hace llegar un afectuoso saludo a todos los bioquímicos de nuestra provincia al celebrarse su día, quienes con su permanente vocación de servicio brindan y aseguran la mejor salud para todos. ATSA Sanidad San Juan, Santa Fe, 856 Este. Clínica de Ojos SRL, tecnología de avanzada en microcirugía y rayo láser. Además, disponemos de equipamiento de última generación para el tratamiento de vitrectomía y cataratas. Clínica de Ojos SRL hace llegar un afectuoso saludo a todos los bioquímicos de nuestra provincia al celebrarse su día. Clínica de Ojos SRL, calle General Hacha, 641 Sur. Clínica de Ojos Santa Lucía, tecnología de avanzada para sus ojos en cirugías, microcirugías y estudios de alta complejidad. Clínica de Ojos Santa Lucía hace llegar un afectuoso saludo a todos los bioquímicos de nuestra provincia al celebrarse su día. Feliz día, les desea Clínica de Ojos Santa Lucía, calle Mendoza 831 Sur. El Colegio Bioquímico de San Juan hace llegar un afectuoso saludo a todos los bioquímicos de nuestra provincia al celebrarse su día, quienes con su permanente vocación de servicio brindan y aseguran la mejor salud para todos. Reconociendo que, a pesar de que el resultado de nuestra labor es determinante, es la pasión por nuestra profesión lo que nos hace silenciosos colaboradores del bienestar común. Es el deseo del Colegio Bioquímico de San Juan, Avenida España 226 Sur. El Colegio Notarial de San Juan saluda muy afectuosamente a todos los ingenieros de nuestra provincia, quienes con su esfuerzo y dedicación hacen de San Juan un lugar mejor para vivir. Feliz día, les desea el Colegio Notarial de San Juan, calle Mitre 348 Oeste. Volvemos de esta primera pausa, estamos aquí en el segundo bloque de Instantáneas Sanjuaninas. En el día de ayer se celebró el Día del Ingeniero, lo tuvimos también anticipando en el programa próximo pasado, pero vamos a destacar en este bloque obviamente la labor de cada uno de estos profesionales, excelentes profesionales de la provincia de San Juan, y lo hacemos así.
proceso único que dio vida a uno de los mayores astilleros navales de Sudamérica, al nacimiento de yacimientos petrolíferos fiscales, a una red ferroviaria que en 1890 ya tenía una extensión de 9.397 kilómetros y comunicaba a las ciudades más desarrolladas del país, permitiendo el desarrollo de las economías regionales, y a un puerto que daba el impulso soberano al comercio. Materias primas claves como petróleo y acero impulsan la industria pesada y petroquímica. Avanza la siderurgia, se crean fábricas de electrodomésticos, automóviles y nace la producción aeronáutica. Por esa época surge la heladera comercial Siam de la firma Ditela, uno de los íconos de la modernidad familiar, y la incipiente industria aeronáutica nacional ofrece el Pulqui 1, primer avión de reacción diseñado y construido en el país. También se produce el surgimiento de obras emblemáticas que marcarán el desarrollo argentino. Se destacan el edificio Cábana, una producción ingenieril monumental, la construcción de la Avenida General Paz y el gasoducto Comodoro Rivadavia Buenos Aires, considerado en ese momento el más largo del mundo. Mejoras que impactan sobre la vida cotidiana de millones de argentinos. La innovación y el progreso tecnológico imprimieron su sello. El desarrollo de la ingeniería nuclear y satelital, la revolución en comunicación y sistemas, o los descubrimientos en diferentes campos científicos contribuyeron a insertar al país en una realidad mundial marcada por la globalización. Estos fueron algunos de los principales hitos de la ingeniería que transformaron y seguirán cambiando la realidad del país, necesariamente entremezclados con los de nuestra industria. Hace 153 años iniciaba la enseñanza de la ingeniería en Argentina, hecho fundamental para la consolidación de la patria que permitió contar con los primeros ingenieros formados en el país. Muy bien, así de este modo hemos podido homenajear a todos los ingenieros de la provincia de San Juan que en el día de ayer han celebrado su día, hacedores de grandes obras aquí en la República Argentina, obviamente incluido en ese compacto que compartíamos la querida provincia de San Juan. Feliz día para todos los ingenieros, como los dije recién, excelentes profesionales de nuestra provincia. Y vamos a continuar en este bloque y lo vamos a hacer con novedades, porque tiene que ver con la presentación económica para la realización de un túnel muy importante que vamos a tener para poder posibilitar el acceso entre el departamento de Solda y el departamento de Rivadavia. Estas obras permiten pensar que la construcción de un país federal es posible. La querida República Argentina. De verdad que la provincia de San Juan necesitaba de financiamiento externo, del acompañamiento nacional, para poder concretar una obra que implica una inversión de muchos millones de dólares, pero que tienden a viabilizar que los habitantes primero de Solda y Uyuni, pero a partir de ahí de Rivadavia, de todo el Gran San Juan, de toda la provincia de San Juan, puedan tener una mejor conectividad vial, pero a partir de ahí podamos desarrollar esa zona con nuevos proyectos. Que más allá de poder acortar el tramo para el desarrollo de los servicios, permite que un hospital que ha sido inaugurado hace muy poco, que pasó de monovalente a polivalente, como es el hospital doctora Julieta Lanteri, pueda tener una mejor accesibilidad. Y eso es conectar las obras públicas con los servicios de salud, por ejemplo, entre la prestación de un sinnúmero de servicios que tienen que ver con construir el sentido de bienestar que necesitan los sanjuaninos y que necesitan obviamente los argentinos. La generación de mano de obra también es significativa en ese lugar y les pedimos a las empresas participantes que la mayoría
sean de habitantes de los departamentos en referencia, pero muy especialmente para los departamentos de Uyún y de Sonda, que están detrás de ese cordón montañoso y que obviamente necesitamos que puedan tener oportunidades laborales en su departamento de origen. Muy contentos de apoyar este proyecto. El fondo lo que hace es ofrecer financiamiento con tasas subsidiadas y de largo plazo a las provincias para que hagan obras de infraestructura. Y la verdad, con el compromiso del presidente y del ministro de una Argentina federal, de que cada uno pueda desarrollarse donde quiere y elige vivir, estos tipos de proyectos que mejoran la calidad de vida de la gente, que mejoran la conectividad, que mejoran la accesibilidad y que permiten la recreación de nuevos proyectos conexos a estos, son los que nos parecen súper importantes financiar y estamos muy contentos de poder acompañarlos. También darle la posibilidad a una serie de servicios muy importantes como es el acueducto del Gran Tulum, gasoductos, fibra óptica y en un tiempo no muy lejano también un tendido de media tensión. Es decir, es un proyecto muy integral que trae muchos beneficios a la provincia y que afortunadamente hemos podido concretar la licitación, ya hemos hecho la primera parte, que es el análisis de la propuesta técnica, y ahora estamos en la instancia de la apertura del sobre económico. Más de 8.500 millones de pesos es la inversión para la realización de este túnel importante, ¿no?, que también va a generar más de 500 manos de obra que van a realizarlo y que, como lo decía anteriormente, va a servir para la comunicación entre departamentos, como así también poder tener un acceso mucho mejor a la ruta Interlagos. Bueno, dentro de poco tiempo, entonces, luego de que comience la obra, vamos a tener ya, obviamente, más datos, más imágenes para poder compartir con ustedes, para poder, bueno, decir que dentro de poco tiempo también será una realidad. Llegamos al final del segundo bloque de Instantánea Sanjuanina. Tenemos más para compartir luego de comerciales. Una pausa y ya volvemos. El Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas de la Provincia de San Juan hace llegar un cordial saludo a todos aquellos que han elegido abrazar la profesión de ingeniero y hacen de la ingeniería una herramienta esencial para el crecimiento regional. Alentamos fervientemente la participación activa de los ingenieros en el ámbito social, económico y político de nuestro país y los acompañamos siempre, especialmente en estos momentos difíciles que nos toca transitar. Alentamos a seguir construyendo un futuro lleno de esperanzas y posibilidades. Feliz día, ingenieros. Es el deseo del Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas de la Provincia de San Juan. Ferretería Ferriagro. Años de trayectoria avalan nuestro prestigio en venta de materiales de construcción, agua, gas, pintura y electricidad. De las más afamadas marcas y a los mejores precios de plaza. Ferretería Ferriagro. Saluda a todos los ingenieros de San Juan en su día. Ferretería Ferriagro, Hipólito Yrigoyen 1008 Sur, Rawson. Metalúrgica del Sur, empresa líder en la realización de carpintería metálica y de aluminio, corte y plegado de chapas, además fabricación de persianas manuales y motorizadas, estructuras metálicas y montajes industriales. Metalúrgica del Sur, saluda a todos los ingenieros de nuestra provincia en su día. Calle Paulo Albarracín de Sarmiento 686 Sur. La Mutual de Docentes Asociados Provinciales, brindando óptimos servicios a sus asociados en toda la provincia, con coseguro de salud de amplia cobertura, farmacia propia con descuentos, subsidios, reintegros por medicamentos y órdenes de compra con un permanente accionar serio y responsable. La Mutual de Docentes Asociados Provinciales saluda a todos los profesionales bioquímicos de nuestra provincia al celebrarse el Día del Bioquímico. Muchas felicidades les desea MUDAP, calle Tucumán 21 Norte. Ortopedia Central, productos de calidad para su salud, indescartables para uso hospitalario, instrumental médico, nebulizadores, además venta y alquiler de artículos de ortopedia y servicio técnico. Ortopedia Central hace llegar un afectuoso saludo a todos los bioquímicos de nuestra provincia al celebrarse su día. Ortopedia Central, calle Sarmiento 398 Sur.
Tres Torres Vidrios de Francisco Eusebio Torres e Hijos. Excelencia y la mejor calidad en ventas y colocación de todo tipo de vidrios, mamparas de baños, espejos y frente integral. Además, realizamos carpintería en aluminio. Tres Torres Vidrios saluda muy afectuosamente a todos los ingenieros de nuestra provincia al celebrarse el Día de la Ingeniería. Los esperamos en calle Lemos, esquina Torino, Villa Krause. O comuníquese a los teléfonos 2645-299240 o al 264-458-7103. La Unión Propietarios de Camiones de San Juan hace llegar un afectuoso saludo a la Federación Económica de San Juan al cumplir esta importante institución de nuestra provincia un nuevo aniversario. ¡Feliz aniversario! Les desea UPROCAN San Juan, Avenida Rawson 586 Norte. Muy bien, este es el sencillo y humilde homenaje que le brindamos a todos los padres de la provincia de San Juan, a todos los padres del mundo, que el próximo domingo se va a celebrar nada más y nada menos que el Día del Padre, ese ser, como les decía, tan especial y que debemos querer acariñar mucho y que obviamente debemos aprovechar a aquellos que lo tienen en presencia, ¿no? Como para poder disfrutarlo, porque bueno, cuando ya no están es tarde, ¿no? Para poder manifestarle nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto. Si ustedes los tienen en vida, gócenlo, disfrútenlo, abrácenlo y bésenlo mucho. En el caso mío particular, bueno, lo tengo en el cielo, junto a Dios, así que envío un beso grandote para él y para todos los padres que disfrutan de esta instantánea sanjuaninas todos los viernes. Feliz Día del Padre el próximo domingo. Que lo pasen muy bien en familia, a cuidarse mucho, a quererse mucho y a disfrutar nuevamente de esta instantánea que volverá el próximo viernes a las 14 horas. Gracias por habernos elegido. Feliz fin de semana para todos y reitero, feliz Día del Padre. Que poco a poco va quemándome la piel, toda mi piel. Amame y deja que yo te ame. ¿Ma? ¿Qué pasa? Tu papá me dejó esto para ti. Gracias. De todos los consejos que tengo para darte, hay uno último que quiero que recuerdes. No ahorres más. No ahorres tus abrazos, tus cariños. No los guardes en tu cuenta para más adelante. Gástalo todo. Gástalo hoy. Como si hubiese una oferta, con las personas que quieres, cuando más lo necesitan y cuando no. Gasta todos tus besos, te quiero, cada segundo que tienes, inviértelo en cosas más importantes y comparte tus ganancias. No ahorres palabras para decir lo que sientes, arriesga y gasta miles de te amo. Gracias y disculpas. Los verbos que más cuestan, los adjetivos más valiosos que tengas, derróchalo todo, hasta vaciar las cuentas, porque no vinimos al mundo para ahorrar, no vinimos a guardarnos todo este amor para nosotros mismos, estamos aquí para gastarlo, hasta que no nos quede nada, hasta volvernos millonarios. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a heartache, nothing but a heartache. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game.
Salí, papá. Yo vine a ver. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're done.